San Antonio de Figueroa. Hay un agarrón desde atrás. Corto el envío, de todas formas ya la recupera a Torras, el número 6. Toca el medio para que aparezca ahora Méndez. Aquí lo tiene otra vez Matorras. Abre la pelota muy bien Matorras para que aparezca adelantado. Es el asistente. Era Massanet el que intentaba llegar por aquel sector. Dice el árbitro, el asistente en este caso, que estaba en posición fuera de juego. De todas formas, había sido bueno el intento. La verdad es que Matorras habilitaba muy bien con ese pase recién a Massanet, pero estaba por algunos centímetros, estaba adelantado. Allí juega atrás entonces para que aparezca Belezán otra vez jugando por ese sector. Ahora toca el medio, la pelota que se le va, se le escapa, se le escurre. Lateral que corresponde ahora entonces una ofensiva para el Deportivo El Carmen. Atención, aparece y se recupera finalmente Beleizán. La pelota que va al tiro de esquina del sector derecho para el Deportivo El Carmen. En esta primera parte del segundo tiempo, estamos en apenas 3 minutos. De esta primera parte, les contamos que esto está 2-0 a favor del Deportivo San Antonio. Hay una modificación que se hizo en el tiempo. Mientras tanto va el tiro de esquina, va el centro, se va abriendo demasiado. Intentaba jugar, pierna arriba, es el número 8. Pierna arriba, en este caso de Frías. Era remate por un lado y la pierna arriba por el otro. El árbitro entiende de que, más allá de intentar sobreponerse en este caso este remate, la pelota o la pierna en este caso del número 8 estaba demasiado arriba. Es por eso que entonces termina marcando la falta que corresponde al Deportivo El Carmen. ¿Quién está frente a la pelota? Está el número 10. ¿Se acuerdan o no? Le quitaron el remate. Sí, de un empujón le sacó el remate. Ahí está, justamente el número 10, está Sarabia. Está Sarabia también, frente a la pelota. También está el número 5, Bisagra. ¿Quién es el número 7? Barraza. Está Barraza frente a la pelota. Allí va Barraza, le pega el arco.
Bueno, pelota entonces que corresponde a la visita. Ahí está Murúa sacando rápidamente por aquel sector. Allí va el envío. La pelota que ya la recupera, pero con falta, dice el árbitro. Otra vez, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? Está con más entusiasmado, está con más entusiasmo el Deportivo del Carmen en estos primeros minutos. Allí va el envío, atención, saltaba y despejaba la pelota que queda de todas formas allí. Se la recupera, pero aparece Sandoval, allí le pega el arco Sandoval a cualquier parte. De todas formas aplaude ese compañero, ese remate. Lo mismo, lo propio hace el arquero Salas. Sí. Se fue demasiado, estaba bien controlado en este caso por el arquero. El remate que también se va hacia afuera. No puede continuar con la pelota en juego, pelota en dominio, en este caso el Deportivo San Antonio. A ver, atención porque el asistente está llamando al árbitro. Algo le va a decir, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver... El árbitro va a molestar a Belizán. Bueno, ha molestado el Chueco entonces. Por alguna falta, ¿no? No, no está apagado. Atención. Allí va el despeje. Aquí aparece Méndez. Ahora lo hace Frías. Frías que aparece por la mitad del campo de juego. Ahora vamos a ver con Tommy Velardes que le pega el arco. Intentaba recién Tommy, hace la mague. Recorta Tommy. La tiene Tommy, va al centro. Ahora sí hacia atrás. Aquí aparece Sarasa, le va a pegar al arco. Prefiere tocar y perdía la pelota. Recién Sarasa. Juega muy bien en este caso para afuera para que salga ordenadamente el Deportivo El Carmen. La pelota que se fue. Dice que sí, el asistente. Pelota entonces que corresponde. Ahora sí, recupera Méndez. Atención. Va al centro. Se va cerrando. Fácil en este caso para el arquero. Fácil para Salas. Que ya se queda con ese envío. Pelota arriba. Queda corto el despeje de Salas. Atrás. La falta, sí. La falta de Axel González. Sale jugando ahora sí el Deportivo El Carmen en la mitad del campo de juego. Abre para que aparezca Sarabia. Sarabia la hace muy bien. En este caso ante Frías. Abajo Eva. Con todo el número 4. Falta y amonestación. En este caso para Frías. Para Maxi Frías. Que entonces ve la tarjeta amarilla. Para uno de los Frías, claro. Uno de los dos. En este caso es Maxi Frías, el número 4. ¿Eh? Sí. Allí va la orden del árbitro. Allí está Sarabia frente a la pelota. Va el envío, queda corto. Vamos a decir que llega. Llega primero el jugador Deportivo San Antonio. Toca al medio. Aquí aparece Frías, ahora el otro Frías. No se fue la pelota. No. ¿Sabe que no se fue toda la pelota? Se fue apenas, pero no se ha visto toda. Y para que sea lateral tiene que ir sobrepasar toda la circunferencia de la pelota. Allí está Sarabia. Sale a recuperar el experimentado Méndez. Ahora sí, la pelota que se va, pero sigue siendo en posesión. En ofensiva para el Deportivo San Antonio. Se van a venir dos modificaciones en cualquier momento para el equipo visitante. Quintana es uno, Lizárraga el otro, Teo, ¿no? Ah, parada, es el número 7. Bueno, mientras tanto aquí está jugando Sarabia. Sarabia que hable para que aparezca su compañero. Era el número 15, Jiménez. Perdía la pelota pero con falta, dice el árbitro. Falta en ataque. La pelota entonces que recupera el Deportivo San Antonio, que me parece que se va a venir entonces las dos modificaciones.
Atención, vamos a ver entonces quién abandona el campo de juego. Por estas dos variantes que plantea el técnico. Tres. Cuatro. Cinco. Se van a ver cinco modificaciones, amigo. Mire usted. Va a aprovechar a tope esta ventana, aparentemente, el técnico. Vamos a ver. El que se va. Tommy Velardes es uno. Buen partido, buen primer tiempo, sobre todo para Velardes. Lucas Frías, el número 8, también se va. Ya ingresaron dos para aquel sector. ¿Quién se va? El 3, Pereira. Se va Pereira entonces también. Bueno, aplauden en este caso la tribuna a sus jugadores. Al número 7, al número 8. Pereira, que también abandonó el campo de juego. ¿Quién más se fue? Maxi Frías también, el número 4, que estaba amonestado. Y me falta uno, porque son 5. ¿Eh? ¿Y quién más? Ya lo nombró Pereira. ¿Eh? Atención. El habilidoso 10 que tiene Sarabia se va enojado. No quería salir, en este caso el número 10. Así está entonces, abandona el campo de juego Sarabia para que ingrese. ¿Quién ingresó? Atención, la pelota que va atrás, estaba lejos. León Murúa, pero se rehace finalmente. Aquí aparece Quintana ahora. Quintana toca al medio, muy bien, sale jugando Quintana. Allí está el recientemente ingresado número 14. ¿Quién es el número 14? Es Lizárraga. Allí va el envío. Parte el pase al vacío. Atención. No llega. Pese al buen pique. En este caso que hizo recién. ¿Quién es el que entró recién? ¿Parada? Bueno. Cuatro cambios. No cinco. Bueno. Álvarez es otro de los que ingresó, ¿no? Bueno. Cinco. Ahí está Álvarez. Álvarez, Lizárraga, Quintana. Parada 4 y allí va el envío. Atención, no continúa. Le salió con todo el número 14 Lizárraga. Topetazo al medio, lo partió literalmente. Que se levanta. Está, a ver, a ver. Ahí está, amonestado también. Qué amarilla infantil, ¿no? La que en este caso se gana Lizárraga por intentar, me parece, no sé si agredir, pero algo le iba a decir a la pasada, ¿no? ¿Cuatro entonces? Bueno. ¿Usted qué dice? ¿Entraron cuatro o entraron cinco? Yo vi cinco jugadores prácticamente. A ver. Parada, Quintana. Sí, cuatro. Y Álvarez, cuatro. Bueno, así va el centro. Va al primer palo. Saltaba la pelota que no pasa el peligro así porque aparece Álvarez. Allí está el carnicero que manda el envío hacia adelante. Para que aparezca el número 15. Ahí está Parada. Parada que recorta al medio. Va. Intentaba jugar con Massanet. Es la pelota que le sobrepasa. Ya la recupera. Atención, hay falta de Álvarez, que pide disculpas, lo abraza, lo besa, Álvarez, al número 7, a Barraza, que está en el suelo, pero ya se recupera, falta entonces que corresponde al Deportivo El Carmen. Aquí está el número 11, está Gómez, Robles, que tocaba para que aparezca su compañero, Barraza, que va a ser Barraza, manda el centro al segundo palo. La pelota que la tiene por aquel sector ahora. Allí va abajo. ¿Tiro de esquina? Sí. Tiro de esquina que corresponde entonces a el Deportivo El Carmen, que está más entusiasmado que otra cosa, ¿no? Entró con otras ganas en este caso el Deportivo El Carmen, que ejerce presión. Tiro de esquina que corresponde del sector derecho para el Deportivo El Carmen. La orden que va a llegar entonces el árbitro. Allí va el disparo.
Va al centro, la pelota que se abre demasiado. A cualquier parte, ya la recupera ahora sí Méndez. Méndez que parte el pase hacia adelante. Atención, allí va parada. A parada. ¡Gol! Golazo. ¡Gol! De parada. Pero quiere que le diga una cosa, el pase de Méndez fue impresionante. Claro, quiso hacerle la falta, pero termina haciéndose un costado Sandoval y lo dejó pasar, en este caso a parada que entraba como una flecha prácticamente. Pero el pase de Méndez, la verdad que hizo mucho, ¿no?, de esta jugada, porque la habilitación fue perfecta. El pase de Méndez... El pase de Méndez, la verdad que hizo mucho en esta jugada. Digo, más allá, ¿no? O sea, no hay que, obviamente, quitarle méritos al delantero, pero el pase de Méndez, la verdad que hizo mucho de esta jugada. Allí va otra vez, entonces, atención, penal. Salió tarde, tardísimo, salió en este caso Salas. Salió a cortar directamente. Atención. A ver. A los 15 del segundo tiempo, entonces, fue el gol. De San Antonio. Estamos en 16. Hay penal para el Deportivo San Antonio. ¿Quién está frente a la pelota? Está Quintana, ¿no? Está el Jujeño. Allí va Quintana. Va Quintana. ¿Qué va a hacer Quintana? Le pega a Quintana. ¡Gol! Quintana cambia, entonces... Penal por gol, más allá de que Salas adivinó, en este caso, la intención de el mediocampista de Quintana, pero había sido buena la ejecución de Quintana. Abajo, difícil para el arquero, que cambia entonces por gol y esto se convierte en un 4-0, amigo. ¿Cómo hacemos? Allí aparece ahora Barraza. ¿Qué va a hacer Barraza? Toca al medio, pero ya se encierra solo. Barraza la recupera. Quintana. Aquí está Massanet. Massanet que toca al medio. Aparece parada. Intentaba pivotear para Juan. Para Juan es Massanet. Aquí aparece González. González que otra vez toca con Massanet. Massanet que recorta. Allí va al centro. Va al segundo palo. Aparece Quintana y ahora Méndez. Salas. Se queda firmemente con ese remate. Cuatro. Dos en el primero. Parada y el penal. Cuatro. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, pero ahora el que se confunde es usted. Arriba el Checo Bolizán con falta. Dice que no es el árbitro. La tarde que corresponde en la ofensiva al Deportivo del Carmen. Atención al Carmen. Abajo iba y se recupera, pero con falta. La verdad que no, para mí, yo no la vi, ¿eh? No vi falta. Para mí, atención, porque el árbitro, si marca la falta allí, puede ser jugada de amarilla. Y está molestado el Checo Breizán. A ver, ¿qué es lo que dice el árbitro? Me parece que le perdona, ¿no? Sí, ahí está. Se viene el cambio, atención. Vamos a ver si es que lo cambian a Esteban Belizán, ¿no? Porque está en la cuerda floja el Checo. Sí. La verdad que si el técnico mete manos allí, me parece que va a ser lo mejor en este caso para el jugador, porque no sé si va a haber próxima para Esteban Belizán. No hay, ¿no? No. Usted que sabe de fútbol, de estas cosas sabe, ¿no? No hay otra oportunidad para Esteban Berizán, entonces lo puede aprovechar el Deportivo del Carmen. Seguramente lo va a ir a buscar. Así que me parece que
puede venirse otra modificación y por allí me parece que puede venir la intención. Veremos. Ingresa Fernando. Atención. Va al centro. Disparo al arco. Morúa se queda. Mano. Hay mano. Bueno, amonestado León Morúa. Pero hubo mano recién de un jugador del Deportivo El Carmen que no había dejado sacar. Parando, parado. Atención. ¿Qué estás viendo? La mano. Había sacado recién León Morúa, pero había una mano que interpuso. En este caso, no sé si el número 7 era. Era Barraza, me parece. El árbitro no advirtió esa jugada. En este caso, Morúa reclamó y terminó amonestado el arquero, en este caso de el Deportivo San Antonio. Bueno, no se hace el cambio todavía. Ahora sí, vamos a ver entonces quién ingresa. Fernández, ¿no? El número 17. A ver, vamos a ver quién se va. Ahí está, yo, dice el Choco. Ahí está. Bueno, se va entonces Esteban Belezán, que lo decíamos, estaba en la línea o en la cuerda floja después de esa última falta. Me parece que primó el criterio más que otra cuestión aquí. Aplausos en este caso para el número 2, que abandona el campo de juego. Hizo bien, ¿no? Porque no tenía otra chance, me parece, ya el jugador. Y entonces el técnico prefiere seguir jugando con 11 jugadores. Se produce entonces la modificación, la quinta ya en este partido, para el Deportivo San Antonio. Fernando ingresó el número 17, el Colla. ¿Sí? Bueno, ahí está Sandoval jugando al medio. Aparecía Velardes. Se llevó la pelota y también a la pierna. Despejaban así. Aparece por este sector ahora Massanet, que intentaba pivotear, que intentaba llegar así. Ahora lo hace parada. Atención, va parada. Va parada. Va parada, atención, toca al medio. Salas se queda con esa pelota. Ahí es lo que quedó en la mitad de camino, ¿no? ¿Quién es? Medina, número 4. Sí, no sé si va a poder continuar Medina, ¿eh? La verdad que le tiró atrás. Le tiró en la pierna derecha. Aquí aparece Quintana ahora. Quintana que toca atrás con su arquero. Allí va ahora el despeje del arquero Morúa. Allí va parada. Sale Medina. Queda atrás entonces Medina, pero no puede correr Medina. No puede exigirse. Le duele demasiado. Atención. Toca al medio. Ahora sí va al centro. Ya se rehace finalmente la última línea, pero aparece Méndez. Ahora Quintana. Quintana que intenta hacer la personal. Toca atrás con Sarasa y este con Méndez. Méndez que abre la pelota para que aparezca Axel González. La tiene González, que sigue abriendo la pelota. Ahora sí va a llegar al centro en cualquier momento. Recorta, va al centro. Despejaban allí en el primer palo. Allí saltaba y ganaba justamente Axel González. Aquí aparece González otra vez. González que toca al medio. Aquí aparece Sarasa ahora. ¿Qué va a hacer Sarasa? Toca atrás. Aquí está Méndez. Con Sarasa otra vez, que perdía la pelota, se la recupera el Deportivo El Carmen. Con Sandoval y ahora con Jiménez. Perdía la pelota de la Barraza. Recién así está Sandoval. Va Méndez. Otra vez el centro pinchado. Estaba adelantado, dice el asistente. La verdad que fue finita. Muy, muy finita. Se van a pedir dos modificaciones. Una es Sandoval, me parece, ¿no? Ahí está. Se viene el profe. Se viene Domínguez a la cancha. Sandoval es uno, me parece que se tiró Sandoval. El número 2, Chasis. Y el 4 es el otro. Abandonan por lesión estos dos jugadores. Medina es uno. Sandoval se recupera. Sajama, el número 8. Bueno, ahí está entonces. Medina y Sajama afuera. Para que se produzca entonces la modificación. Ingresa el preparador físico del
del Deportivo El Carmen. Ingresa Domínguez, el profe Domínguez. ¿Quién más ingresó? Activa el centro, atención, se la recupera Barraza, que toca al medio. Allí está Sandoval, que juega Sandoval. Perdía la pelota, pero otra vez la recupera Sandoval. Allí va el toque hacia adelante y se la recupera ahora sí el Deportivo San Antonio. Intentaba jugar recién con Frías. La pelota que le sobrepasa entonces. Con el número 13 está... Bueno, y en la lista de Buena Fe, Domínguez figura con el número 17. En realidad tiene el número 13. ¿Eh? Y el 13 figura como Ceballos. Vamos a ver. Allí va el despeje a medias, la pelota que queda corta, ya la recupera Sarasa. Sarasa que toca atrás, se apoya a Méndez. Méndez que toca al medio. Aquí está Quintana. Quintana que abre para que aparezca ahora Álvarez, el carnicero Álvarez. ¿Qué va a hacer Álvarez? Toca al medio. Quintana otra vez con Álvarez. Allí va Álvarez, va al centro. ¡Oh! Le sobrepasaba en este caso Juan Mazanet, que... Bueno, el 14 entonces. Yo tengo como a pasa el número 14. Bueno, Ceballos entonces y Domínguez en la cancha. Aquí está el profe Domínguez que toca al medio. Despejaban allí, atención, ahora retrocede como una flecha Álvarez. Pero antes aparece el arquero Murúa. Aquí aparece Quintana ahora. Le gana al profe. Aquí está Barraza que toca al medio. Con lo justo llegaba recién Frías. La pelota que se la recupera pero a medias. Aquí aparece otra vez el profe Domínguez. Aquí está Domínguez aportando como siempre experiencia. Allí va Bisagra, el número 5, el habilidoso Bisagra. Perdía la pelota. Sale, la recupera. Vos decís que llega. Sí llegó. Evita entonces el lateral. Parte al medio de la pelota para que aparezca Méndez. Méndez que gira sobre su eje. Toca hacia afuera otra vez. Aquí está Sarasa, que retrocede un par de metros para dar una ayuda a su compañero. Pasa la zaparte, el pase hacia adelante. La intención era jugar con parada, que no llegaba esa pelota. Atención, está todo habilitado. Allí va y se queda finalmente Méndez con esa pelota. Ahora la tiene el número 17. ¿Quién es 17? Así. Atención, va Barraza. Abre la pelota por aquel sector. ¿Abre el centro? Allí va el centro. Se fue la pelota. No había sido bueno el envío. Se pierde por detrás de la última línea. Saque de arco que corresponde al Deportivo San Antonio. Era Ferrando, el número 17, ¿no? Recientemente ingresado. Lleva el envío, atención. Intentaba jugar recién, no podía bajar la pelota del todo. Se la recupera Sarasa, gira sobre su eje Sarasa. ¿Qué va a hacer Sarasa? Toca al medio. Aquí está Ferrando, manda la pelota hacia adelante para que aparezca Quintana. Quintana que no va a llegar. No había sido bueno el primer control en este caso de Quintana, que está con otra función, me parece ahora, ¿no? En entrevistas con Quintana, él dijo, ¿no?, que puede jugar en diferentes posiciones. A ver, perdió la pelota. Atención, le va a pegar al arco. ¡Oh! ¡Arrasa! Y abajo iba justamente recién Salas para quedarse con el disparo de Sarasa. Salió muy bien en este caso. Atención, porque está pidiendo asistencia el número 3. Aquí está Domínguez, que toca atrás. El árbitro para entonces las acciones del partido porque... ¿Quién está? ¿Número 6? ¿Matorras es? Matorras en el suelo.
le duele y mucho a Matorras. Parece ser que es el problema en la pierna derecha. Vamos a ver qué es lo que le sucede. Bueno, estamos en 30. Ya esta segunda parte. Últimos 15 minutos. Último cuarto de hora para lo que resta de este partido. Que por ahora tiene a un ganador y es el Deportivo San Antonio. La diferencia es 4-0. Claro. Matorras me parece que va a dejar el campo de juego. No sé si va a poder continuar Matorras. ¿Quedan modificaciones en el Deportivo San Antonio o no? Pero tiene ventanas. ¿Ah, no? ¿Eh? Bueno, malas noticias entonces para el Deportivo San Antonio. Allí va lateral. Sí, es tiro de esquina, ahora sí. Tiro de esquina, no llegaba esa pelota recién Salas. Bueno, están trabajando entonces en este caso en la pierna de Matorras. Vamos a ver si que puede continuar. Porque se quedó sin modificaciones el Deportivo San Antonio. Hizo 4 cambios en la primera ventana y después la última, ¿no? Que fue Ferrando el último en ingresar. Se produjeron entonces las 5 modificaciones del Deportivo San Antonio. Allí va el envío, la pelota queda corta en el primer palo. Otra vez va a ser en los pies de Méndez, pero no va a llegar. Entonces sigue siendo de todas formas el lateral para el Deportivo San Antonio. ¿Qué les parece más a Net? Allí está el profe Domínguez. Manda el envío hacia adelante. Aquí está Méndez ahora. Se va a apoyar en su compañero Álvarez. Álvarez que manda el centro. Atención. Allí va Álvarez. La pelota que le queda corta allí. Está Ferrando. Ahora aparece en escena Massanet. Allí va Massanet. Abajo iba, ¿eh? No sé si hubo falta allí. No observada en este caso por el asistente. De todas formas sale jugando el número 5, Bisagra. Intentaba jugar recién con su compañero. No llegaba la pelota lateral que corresponde en defensiva para el Deportivo San Antonio. Bueno, Matorras volvió, me parece, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí está entonces. El Deportivo San Antonio va a jugar con 10 jugadores esta última parte. Por lesión abandona el campo del juego entonces Matorras. Está jugando con 10. El Deportivo San Antonio. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. La recupera González. Toca el medio con Méndez. Intentaba jugar recién, rebotaba la pelota Sandoval. Que lo tiene Méndez ahora. Méndez que levanta la cabeza. Intenta jugar Méndez. Juega Méndez con Ferrando. Ferrando que abre para que aparezca ahora Álvarez. Aquí está Álvarez. Le pide disculpas en este caso a Massanet, que le pedía la pelota cerquita, cortita, al pie. Atención. Allí va jugando por la mitad del campo de juego. Aparece el profe Domínguez. Abre la pelota para que aparezca Villagra, el número 5 que espera. Domínguez que perdía la pelota, ya la recupera ahora. Atención. Va González, va González, va González. Se va con pelota y todo, no se fue. Pelota que va al medio. Aquí aparece Méndez ahora. Méndez que levanta la pelota. Intentaba jugar recién con Massanet. Alta la pelota, muy alta, muy arriba. Se queja en este caso Massanet por ese pase. Allí está, atención, le regalaron la pelota. ¡Gol! De parada. ¡Gol! Del número 15.
Tras una mala devolución del número 6, el Robles, ¿no? Que intentó jugar con su arquero, pero no advirtió la presencia de parada en ese primer palo. Entonces no hizo más que empujarla. A los 35, anota entonces de este segundo tiempo, 5-0. La victoria entonces del Deportivo San Antonio. Atención, hay falta. ¡Centro! 5-0 entonces el Deportivo del Carmen, que no levanta cabeza todavía. De ratos tiene algunos chispazos de entusiasmo, pero se queda en esa cuestión de tener ganas y no más que eso. Le cuesta progresar en el campo de juego con pelota dominada al Deportivo El Carmen. Y ni hablar de generar situaciones de riesgo, ¿no? La verdad que contaditas con los dedos de la mano. En este caso, la jugada de riesgo que pudo generar el equipo local. A ver, atención, hay modificaciones en el Deportivo El Carmen. Se fue el 11. Bueno. Se fue entonces Gómez. Para que ingrese, ¿quién? Para que ingrese el número 8. ¿Eh? Claro. Era de Sajama, la camiseta de Sajama. A ver, ¿qué pasó allí? Bueno, claro, ahí está, le hace sacar la camiseta. ¿Quién le fue a sacar? ¿Eh? Aro y cadenas. Bueno, allí va Sarasa, casi, ¿eh? No pudo darle el efecto que quería o que pretendía, en este caso Sarasa, la pelota. Es por eso que se termina haciendo por el segundo palo, el palo más lejano, en este caso del arquero, pero por centímetros se fue ese balón. Así está Bisagra. Toca el medio con Sandoval. Sandoval que abre para que aparezca ahora Domínguez. Domínguez que gira sobre su eje. Toca atrás Domínguez. Aquí aparece Jiménez. Ahora Sandoval. Sandoval con Domínguez. Allí va Domínguez. Va Domínguez. Se cae Domínguez, pero parte el centro. Atención, va Ceballos. Gira sobre su eje Ceballos. ¿Qué va a hacer Ceballos? Perdió la pelota. Sala recuperaba. Que se levante, dice el árbitro. Atención, va al centro, cambiando por este sector para que aparezca Parada. ¿Qué va a hacer Parada? Lleva Parada, le va a pegar al arco. ¡Parada! ¡Salas! Le dice que no, en este caso se remate. Había cubierto muy bien el primer palo del arquero. De dos formas la tiene Parada. Allí va Parada, atención. Intentaba jugar por el segundo palo. Aparece ahora Massanet. Que recorta Massanet. La tiene Massanet. Otra vez gira sobre su eje Massanet. Y ahora sí toca atrás finalmente para que aparezca Quintana. Levanta la pelota, atención. Va a ser de Murúa, ahora sí. El arquero que se queda finalmente con ese esférico. Allí va el remate, en este caso del arquero, atención. Toca atrás con Salas, ¿qué va a hacer Salas? Tenga cuidado. Allí va Salas despejando la pelota a cualquier parte. El lateral le corresponde al Deportivo San Antonio en ataque. Atención porque estamos en los últimos minutos, 38, casi 39 de esta segunda parte. Allí va el remate. Controlaba en este caso Salas porque no tenía riesgo alguno ese remate. Estamos en 39, le cuento, amigo, de esta segunda parte. Resultado final o parcial. Es 5-0 para el Deportivo San Antonio. Allí va el remate o el despeje a cualquier parte del número 7 de Barraza. Se la recupera el Deportivo San Antonio. Juega al medio. Es Álvarez. Álvarez que toca al medio. Aquí está Sarasa. Sarasa que abre para que aparezca por aquel sector ahora. El compañero.
Mañero que toca con Quintana. Quintana que toca el medio para que aparezca Méndez. Méndez que hace lo propio para que aparezca Sarasa. Perdía la pelota Sarasa. Atención porque parte el pase. Ganaba finalmente el número 10. Era González. El que toca al medio. Sale muy bien González. Que toca atrás con su compañero ahora con el arquero. Atención porque va Álvarez. ¿Qué va a hacer Álvarez? Atención. Vamos a ver si llega. Llegó parada. Allí está parada. No se fue. No se fue. ¿Sabes que no se fue la pelota? ¿Sabes que no se vio del todo? Bueno, de todas formas, aquí lo tiene Domínguez. Domínguez que toca con Sandoval. Sandoval que intentaba jugar con Domínguez. La tiene Álvarez. Toca al medio para que aparezca Méndez. Méndez que toca allí. Hasta Sarasa. Atención. Va. Mazané le pega al arco. Gol de Mazanet. A los 40 de esta segunda parte. Faltaba el gol en este caso del delantero de Mazanet. Entonces, esto está 6-0, amigo. 6-0. Para el Deportivo San Antonio. La tiene Méndez. Otra vez Méndez. Aquí aparece ahora Mazanet. Espera que pase su compañero. Pasaba allí. Toca al medio. Aquí está Méndez. Méndez con Sarasa. ¿Qué va a hacer Sarasa? Allí va Sarasa. Te pega el arco. Despejaba allí. Ahora sí a medias complementa. El Deportivo El Carmen. Salta Álvarez. Ganaba con la cabeza. Pero aparece Domínguez. Domínguez que manda el pase. Muy bien. Pero cortaba otra vez. Aquí aparece Fernando. Aquí está Fernando. Álvarez. Fernando. No esperaba el pase Fernando. Sala recupera. Atención. La tiene Barraza. ¿Qué va a hacer Barraza? Abajo. Iba con falta. Fernando dice que no el árbitro. Aquí está parada. La paró muy bien. En este caso parada que toca al medio. Atención, va Sarasa. ¿Qué va a hacer Sarasa? Espera que pase su compañero. No pasaba nunca. Pierde la pelota Sarasa porque se quedó sin pase, claro. Ahí está Sandoval ahora. Le recrimina Sandoval a su compañero, ¿no? Que no están volviendo. Atención, porque aquí aparece Méndez. Ahora Sarasa. Le rebotó la pelota a Sarasa. Toca atrás de todas formas con Quintana. Quintana que levanta la pelota. La recupera Sandoval a Conti el parte. Enojado también. El central que tiene el Deportivo El Carmen porque no encuentra respuestas de sus compañeros. Allí va, atención, va González. Va González, sigue González. Abajo iba Domínguez. Se le escapó la canicera a alguien, me parece. A González, ¿no? Ahí está. Bueno, allí está entonces. Va a ir para ese tiro de esquina González. Está jugando sin una canicera. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta nueva pelota que va a caer al área que defiende Salas. Estamos en 43, casi 44. Va el tiro de esquina. Va al centro. Le sacaron prácticamente la cabeza al número 14. Aquí aparece Álvarez. Tocándose fuera para que aparezca Fernando. Fernando que busca el medio. Aquí está Sarasa que va a girar seguramente. Va Sarasa, le va a pegar al arco. Prefiere tocar hacia afuera. Atención, va Mazanet que gira sobre su eje. Mazanet que sigue abajo. Iba. ¿Tiro de esquina? No. La tiene otra vez ahora. La recupera Méndez. Méndez que toca atrás. La pelota la rozaba un jugador del Deportivo El Carmen. Entonces es saque lateral que corresponde al Deportivo San Antonio. Que toca atrás ahora. Aquí está Quintana. Quintana que toca al medio. Aquí está Méndez. Intentaba y juega bien en este caso para Mazanet. Toca con Sarasa. Sarasa intentaba jugar de primera con Mazanet. De todas formas la pelota que se la recupera González. Aquí está Méndez.
Parte la pelota, atención, está parada otra vez. Parada que le pegó mal. Le pegó con la parte interna de la pelota. Lo desacomodaron, es cierto, pero no había sido bueno el remate del número 15. Que ya marcó dos goles, ¿no? Iba a ser el triplete para Parada. No pudo ser. Bueno, Sandoval que sigue quejándose con sus compañeros, ¿no? Porque está pidiendo más compromiso en algunas jugadas. Aquí está justamente Sandoval. De él hablamos. Sandoval que abre la pelota para que aparezca Domínguez. No había sido bueno el pase. Le costó llegar, en este caso el profe Domínguez, a esa pelota. Señoras y señores, no hay tiempo para más. El árbitro entendió de que no había más opciones en este partido. Ya estaba definido prácticamente con un 6-0 a favor del Deportivo San Antonio. No mucho más que cerrar, ¿no?, en este partido. 2 en el primero, 4 en el segundo. Victoria contundente en este caso del Deportivo San Antonio, que sigue sumando a 3. Y el Carmen que todavía no encuentra respuestas, ¿no?, a este pasaje que tiene por lo menos esta primera etapa de este torneo. 4 en la cuarta fecha ya también no pudo todavía sumar puntos, no pudo sumar a 3. En este caso el Deportivo El Carmen, que ya está abandonando prácticamente el campo de juego, mientras que los del San Antonio se quedan allí seguramente festejando este triunfo. Lo decíamos, 6 para el Deportivo San Antonio, 0 para el Deportivo El Carmen. Estamos cerrando este primer partido. Victoria para los dirigidos del Mala Vizcarra.